cual, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cine y Series 21. Otra vez acá, como todas las semanas, en el canal Orbe 21, en nuestra casa, para dialogar, para charlar acerca del cine y las series. Los recibimos, los invitamos, en definitiva, a esta ceremonia de más de 3 años, 170 programas encima tenemos ya, fíjense, si Dios quiere, nos encaminaremos en algunos meses, cómo no, en varios todavía, a los 200 programas y ahí haremos gran fiesta seguramente, pero bueno, ya los empezamos a palpitar, aunque el camino todavía es muy muy largo, estamos hablando del año que viene, ciencia ficción, ¿no? Bueno, en este contexto, en esta situación, seguimos disfrutando del séptimo arte, seguimos disfrutando del lenguaje cinematográfico, del audiovisual. Los invitamos entonces a que pasen, se distiendan y vean lo que tenemos preparado para el día de hoy. Iniciamos este programa especial, hoy es un especial dedicado a Giro de Ases. En un momento en el cual el cine está atravesando una crisis importante, una crisis no solo de la industria cinematográfica en sí, sino que afecta a técnicos, a realizadores, artistas en definitivo, a nivel mundial. Bueno, en países como el nuestro, como Argentina, donde todo cuesta muchísimo más, imagínense que no es una industria que tiene una espalda como la de Hollywood, como la que se podría decir en algunos países de Europa, la británica si se quiere, o incluso el cine francés, ni que hablar del nuevo cine coreano que realmente ha hecho las cosas muy bien. Bueno, en Argentina cuesta llevar adelante los proyectos, o sea que cualquier cosa que en este contexto salga adelante, cualquier iniciativa que encuentre un cauce de estreno, es saludada. Giro de Ases es una película de Sebastián Tavani. Sebastián Tavani no solo es director de cine, sino que también es mago profesional y es periodista especializado en cine. Ha hecho coberturas de las más importantes a lo largo de todo el mundo para los principales medios de Argentina. Entonces, su mirada como director de cine siempre tiene este plus, ¿no? Y ese plus es fundamental para hacer buen material, por lo menos desde mi punto de vista. Ese plus tiene que ver con la cinefilia. Los mejores directores son cinéfilos. El ejemplo máximo, siempre lo pongo, es Scorsese. Es un tipo que ama mucho más el cine de otros que el cine que hace él, que se nutre del cine de los demás. Así que, dicho esto, el material que tenemos es exclusivo y es fantástico. Sebastián es un amigo de la casa, hemos charlado con él, vamos a recuperar parte de esa charla, pero hoy vamos a presentar material nuevo, porque está a estrenarse Giro de Ases, lo hará en principio en plataformas virtuales, o sea que también esto es como para incentivarlos a que la vean, ni bien se estrene. Eso es una modalidad que están teniendo muchas producciones acá. Vamos con esta primera parte, material exclusivo, que es un backstage de las diferentes áreas de diseño de producción que hacen a Giro de Ases. Espero que les guste tanto como nos gusta a nosotros este meternos en el mundo de esta película. Sebastián me pasó el guión de Giro de Ases. Ya él tenía bastante claro, me parece, por lo menos una intención o un look, que me lo contó, nos reunimos y me pasó varias referencias. Él quería mucho color, bastantes movimientos de cámara, y había que combinar eso con una historia bastante urbana de dos jóvenes que se van conociendo, entonces había que encontrar una paleta de colores acorde a este cambio de sentimiento, ¿no? De Juan, del personaje Martín, y de cuando conoce a Sofía, a Carolina, ¿no? Entonces hubo que buscamos las locaciones dentro de lo posible que tuvieran estas características que se requerían. Y bueno, teníamos seteado, digamos, en qué escenas podíamos poner más colores. En una escena que hay unos trucos de cartas a la noche en un pasaje, en un callejón, de alguna manera ahí pudimos jugar con colores. En las escenas hay muchas escenas de teatro, de show, de magia y de trucos. Entonces ahí teníamos también otro lugar donde poder recorrer un poco con colores los escenarios y los personajes. La casa de Martín, que es la locación principal, estuvo ambientada muy bien también por el equipo de arte, con muchos colores, con la paleta que habíamos elegido de dorados y verdes y azules.
Y bueno, eso es lo que quería un poco Sebastián, se imagina una película colorida, ¿no? Ya las cartas tienen color y todo un poco gira en torno a ese mundo, ¿no? De rojos, ocres. Es una película, si bien no es otoñal, queríamos que diera esa sensación, ¿no? Un poco de que transcurre en el otoño, digamos, ¿no? Bueno, cuando hablamos con Sebastián, las películas que él tenía en mente, sobre todo porque no se hicieron muchas películas en casinos acá, de hecho la primera película aparentemente filmada en el casino de Buenos Aires, en el flotante, es la nuestra, Giro de Haces. Las anteriores habían sido o hace mucho o en bingos, que simulaban ser casinos, con lo cual, entonces ya los 3 días de rodaje en el casino marcaban una impronta, ¿no? Como de los colores del casino, las luces de las máquinas, la iluminación que tiene el Casino de Buenos Aires, hacían que tenga ya cierto look todas esas escenas. Con lo cual, sabiendo que teníamos esas jornadas, también reprodujimos parte de esos colores en otras locaciones, en el vestuario del casino, que no está hecho en el casino, sino en un club. Me parece que Sebastián, al manejar las cartas, y es un mundo que él conoce mucho, es su ópera prima, pero es una peli que él no es cualquier ópera prima. Él está contando algo que él no sé si vivió, pero conoce ese mundo. Con lo cual él tenía muy claro, cuando hablábamos del mundo de las cartas, él tenía muy claro qué quería contar y por qué quería esos planos cortos de esas cartas o qué significaba esa carta que cambiaba por otra. Cosa que para uno por ahí le parece que es un truco nada más, pero él le encuentra, creo yo, una vuelta al que quiere contar con esos trucos que hace el personaje de Juan Grandinetti, ¿no? Y hay trucos que estaban combinados con trucos analógicos, trucas de cámara o trucas para ocultar algún mecanismo por atrás del personaje, lo que sea, y hay planos, ya están planeadas secuencias con VFX, con secuencias de planos digitales. El mayor desafío era eso, que todos los trucos tienen que parecer también no algo completamente mágico y extraído de los pelos, sino que tiene que ir de acorde con estos poderes que tiene este personaje, con lo cual requería que sean bastante bien dosificados esos momentos de corrimiento de la realidad del truco, ¿no? Bueno, nada, el clima de la película es más que nada un poco la magia que queríamos darle. Nos centramos más en los colores cálidos y primarios, como el rojo, el azul y el amarillo, más que nada en la casa de Martín. Después en los tonos de dorados y rojos para el teatro y el show. Y con Piu trabajamos la luz desde ese lugar, desde los colores. Después tenemos, bueno, varios decorados reales, como el casino, que nos dieron amablemente el lugar. Entonces ya es buenísimo porque tenemos todo el ambiente armado y parece, es súper real. Así que pudimos hacer varios planos de todos lados y quedaba buenísimo el lugar. Viste, la sala, los grupiar en serio, que nos enseñaban a manejar las cartas y todo lo que tiene que ver con las fichas, así que fue interesante. Después el otro lugar que tuvimos fue el show de Arben, que lo tuvimos ayer, que era todo un espacio más bien negro, porque la magia siempre se centra como en una mesa o en ciertos objetos de los magos, entonces para no llamar la atención ni distraer al espectador, era más bien un fondo negro con unas luces de colores que alumbraban su show. Para René nos centramos más que nada, queríamos un ambiente como naturista, con muchas plantas y que nos dé natural, como ella, la super maga que maneja todo. Y encontraron una locación en San Telmo, que era una casona llena de plantas enredaderas y que representaba como esa parte art nouveau que le queríamos dar a René. Y bueno, y su mundo, ¿no? Mágico, un poco extraño y mágico. Y lo filmamos en una casona de San Telmo. Estuvo bueno. Los protagonistas son Sophie y Martín. Esta es una historia de amor, así que bueno, quisimos darle como una onda un poco adolescente, entre comillas, porque bueno, él es mago, viven como en un mundo medio mágico. Así que bueno, la idea es que tuviera bastante color, que se complementen entre ellos. Y después hay como todo un mundo alrededor de ellos que también tiene como toques mágicos. Bueno, hay muchos personajes que tienen como un vestuario único, que eso lo pensamos con Seba. Por ejemplo, el personaje de René, de Romina Gaetani, ella es como una maga, medio que es atemporal, entonces no hay grandes cambios de vestuario, digamos, sino que ella durante, no sé, 20 años está vestida igual.
tiene como algo de magia en ese sentido. Yo la primera versión que leí del guión, René era rey, era un hombre. Y después a Seba se le ocurrió cambiarlo por una mujer, que bueno, fue Romina. Y yo en principio me había imaginado un viejo, la verdad. Era como para mí un señor, un René Laván, por decirlo. Y nada, hubo un cambio de género del personaje. Pero mantuvimos como una cosa masculina y atemporal, bien clásica para ella. Y tiene estos accesorios, tiene un reloj, tiene un bastón, tiene una capa. Es la más maga de todos los magos de la película. Y después, por otro lado, está como los amigos de Martín, digamos, que también son bastante particulares, también están en el mundo de la magia. Está Rubio, que es Lautaro Delgado, que también siempre está como vestido igual, con algunos matices, pero bueno, la idea era un poco mantener esto de que los magos son bastante personaje en la vida cotidiana, digamos. No es que se visten distintos, de hecho acá lo comprobamos con los magos reales, que son bastante particulares para vestirse.